And in the end, we choose among the winners of the categories, we determine the overall winning picture. Y al final, entre todas las categorías, escogemos la fotografía ganadora general. Everything is anonymous. The names of the photographers, of course, are not known to the jury. Por supuesto, todo es anónimo y ningún miembro del jurado conoce los nombres de los fotógrafos. Mm-hmm. All right, this is about it. Then what we do after this round is all the winners, or runner-ups, or highly commended images, all the authors are contacted, and we control the raw files. Cuando ya hemos escogido el ganador, nos ponemos en contacto con ellos y con los autores y tenemos a nuestra disposición los archivos previos. This is maybe not, maybe I have to correct myself, it was not stated very clearly. The raw files are already present in the competition, so they are judged then already by the judges, and the photographers are contacted in the case we have a problem with the image, with the raw file. Quizá no me haya expresado bien, los archivos previos ya los teníamos desde el principio del concurso, de la competición. Solamente si detectamos algún tipo de problema con ellos, pues entonces a lo mejor tenemos que comentarlo con el autor o el fotógrafo, pero ya lo teníamos desde el principio. Raúl, sí. Sí, en vez de previos, Raúl, yo creo que es Raúl, mejor. Raúl, los archivos Raúl. And it's, there's one message to pass. Also this year's jury, there we had a number of images we had to disqualify in the jury, and some of them that were against the rules. And one was, for instance, we still have in our rules that the image shouldn't be cropped too much. This is, and there were some images there that were cropped too much. También en la edición de este año hemos tenido que también descalificar algunas imágenes, por ejemplo, porque algunas estaban recortadas demasiado. And in our rules, we do not allow people to remove objects digitally in Photoshop from the image, apart from sensor dust. This is everything which is allowed. And there were a number of images that were chosen to be winners that had to be disqualified due to that. Tampoco permitimos, por ejemplo, que se eliminen objetos de la fotografía digital con el Photoshop, y encontramos que entre las imágenes que se habían seleccionado como ganadoras este año había algunas que lo habían hecho y por tanto tuvimos que descalificarlas. And one of the sad things actually is that many of these images, they weren't any better due to the fact that something had been removed. They would have been also winning images without this manipulation. So the photographer did a bad job for him or herself. Y lo que nos da pena en este caso, lo que es triste, es que algunas de estas imágenes que tuvimos que descalificar, de hecho, no mejoraban en absoluto por haber quitado estos objetos. O sea que con toda probabilidad hubieran ganado de todas maneras, pero las tuvimos que descalificar por no haber cumplido con las normas. I know particularly, apparently, what I in the underwater category, there were a number of images removed because there were particles that scattered light that were removed from the competition because they had been manipulated against the rules. Concretamente, en la categoría de imágenes bajo el agua, se habían manipulado algunas de ellas para quitar algunas partículas y tuvieron que ser de nuevo descalificadas. Maybe they thought there were spots in the sensor. Quizá pensaron que, bueno, le decía que había manchas en el sensor. A spot in the form of a diver is not so... Aunque normalmente las manchas en el sensor no suelen tener esa forma. No, this is something, I mean, our rules also are not, they are evolving, and we will actually have a panel this year which will sit together and will talk about an adoption of the rules, because in the digital age, I think there are so many more emerging possibilities. It is not so easy to really define rules in a way that they are really clear and can be followed, but we try to do our best, and we will have a panel this year also, which will sit together and we'll talk about new rules. Este año nos vamos a juntar un panel para adoptar nuevas normas, porque en la era digital resulta difícil fijar una serie de normas claras y que se puedan seguir. Y así que vamos a replantearnos las normas y ver qué normas establecemos que tenga sentido en la era digital.
Una pregunta de internet para Martín. Lorenzo Flores Rodríguez dice: todas las personas tenemos unos gustos personales y eso es inevitable, pero ¿cómo hacen los miembros del jurado para ser objetivo y no dejarse influir por sus gustos personales? He said that Lorenzo Flores Rodríguez said that every person has his own particular tastes, but how does a jury manage to be objective and not be influenced by our personal tastes? I think the honest answer is jury is never objective. Si quiero ser sincero, un jurado nunca puede ser 100% objetivo. Yes. It is clear that the jury is the members of the jury are human beings with a personal taste and no robots where you can program, I don't know, composition rules, whatever. So there will always be a subjective component in the jury. But the important thing is then to have a good discussion within the jury, and everybody in the jury can give his or her opinion. And if the jury is composed of members that have different styles, there will be also different styles present in the judging. Mm-hmm. Por supuesto que, como decíamos, no se puede eliminar ese pequeño factor subjetivo, porque los miembros de un jurado son, en última instancia, personas humanas y con sus propios gustos y no robots a los que uno pueda decir, tenga usted en cuenta estas normas de composición. Siempre hay un pequeño factor de subjetividad. Pero esto se reduce con ese debate del que hablábamos antes. En el jurado hay miembros que tienen estilos diferentes y con el debate en el que cada uno expone su opinión tratamos de reducir este factor. Gracias. I think maybe another comment to this. In the end, I know both positions. I know the position of a photographer who enters a competition and who has been some images have been awarded, but others I really like very much myself have never won anything. So, and I'm so convinced about my photograph, but it still hasn't won anything in this competition. And it is, I have to then come back and say, my view of my image is not objective either, because it is a highly personal view I have myself. And so there, I have no right as a photographer to say this image should have won the competition. It doesn't work that way. Yo concretamente tengo la visión de ambas vertientes, porque aparte de organizador también soy fotógrafo y también he participado en numerosos concursos y en algunos de ellos mis imágenes han ganado, pero en otros no. Y a veces son imágenes que a mí me encantan y yo digo, a mí me encanta esta imagen, esta fotografía. Pero tengo que reconocer que yo cuando veo mi fotografía, que me encanta, tampoco estoy siendo objetivo. También es mi visión personal. Sure. Yo os comento una anécdota. Es la foto más premiada que he tenido, esa de las cigüeñas, que ganó doble categoría, innovación y una categoría. El año anterior me fue de vuelta sin premio. Ni siquiera finalista. Pero a mí me gustaba. Y la volví a presentar. Y entonces ganó. No, cambió el jurado. Pero luego me dijeron que había sido sospechosa de fraude. Y hasta que no la analizaron la diapositiva, finalmente. Pero claro, por sospecha no se puede anular una imagen. Hay que tomar las decisiones. I was telling that my picture of the storks was sent me back previously, saying, okay, no, nothing to do, even no selection in the finals. And then won two categories, so you can never rely on the jury at all. Yes. Yeah. It is. It can very easily happen that very good images don't make the first round for one reason or the other. And everybody, if you would look at it afterwards, the jury might ask itself, why didn't this image come through? But it is, there are so many factors. It's also, one factor is, for instance, if you realize this 3 seconds per image sequence, and there are moments of fatigue, and sometimes the jury just might be in a state of fatigue, and then there might be not a good chance for an image to go through, or there might be very, very strong images, and one image that at that moment might be regarded as not so strong, so it can't come through. In another context, in another sequence of images, it would have maybe been selected for the next round. So there are many different factors.
Tenemos que tener en cuenta que habrá siempre muchas imágenes que sean buenas y que no obstante no pasen la primera ronda. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que tienen influencia en esto. Por ejemplo, el jurado, como decíamos, está formado por personas y las personas, después de estas secuencias de 3 segundos, llega un momento que están cansados simplemente, entonces a lo mejor tampoco pueden tener la misma atención. También el contexto. Si una imagen está insertada dentro de un contexto con 2 imágenes muy potentes antes y después, a lo mejor pasa desapercibida, mientras que en otra secuencia hubiera captado más la atención. En algunas competiciones deportivas, el jurado lo forman 10 personas precisamente para reducir la subjetividad. ¿No sería igualmente válido en estos certámenes de fotografía, en estos concursos, que el número de jurados fuera más elevado en lugar de 4 o 5 personas para que de esa forma la subjetividad quede más reducida y sea un poco más justo? ¿O complicaría la decisión de la elección de la fotografía? He was asking that in some sport events, the jury is made up by 10 people because since it's a bigger number of people, they can reduce objectivity this way. And he was asking if you think this would be also the case in photography contest, or do you think it would be very difficult to reach a decision with a bigger jury? It's a very good question, and I think you've given some answers already yourself. It's always, I think, a compromise. It doesn't, in my opinion, it doesn't... It's an intermediate number is maybe best. So you do not have endless discussions because you can't allow that in the during the judging phase. But to have a good set of different opinions, the number 10 now. I personally would think I've never been in a jury with 10 people, and I would think it might be a little bit too much. Depending on the people, of course. If they agree very well, if they are experienced judges, it might work. But I don't have personal experience, and I would be a little bit skeptical that 10 might be a little bit too much. Es una pregunta muy interesante, y usted mismo se ha contestado parcialmente. Sí, el número debería ser, desde mi punto de vista, un número intermedio, porque si es un jurado con demasiados miembros puede ser que el debate sea interminable y entonces no resulte práctico porque haya un número de opiniones diferentes demasiado elevado. Él concretamente nunca ha estado en un jurado con 10 personas, pero quizás si fuera un jurado en el que todas las personas tuvieran muchísima experiencia, pues pudieran llegar a una decisión con mayor rapidez a pesar de ser 10, pero un número intermedio sería quizá lo aconsejable. Okay. So I will talk to you a little bit about my experience as a judge of various competitions, unless you have maybe direct questions concerning the European Wildlife Photographer of the Year competition. I don't know if we should take these questions now or in the end. Okay. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre mis experiencias como juez en concursos, a menos de que tengan ustedes alguna pregunta sobre este concurso del que venimos hablando, el concurso fotógrafo del año de la GDT, de la Asociación Alemana, que es presidente. Si tienen preguntas, se las pueden hacer ahora, si no, continúa hablando sobre sus experiencias como juez. Okay. And I continue. So I talked to you a little bit about different competitions I have been in. I can't give you all the details because it's also confidential in some parts what the juries do, of course. But there was quite a wide range. There was a range of very different characters, different compositions, different modes of working. There was, for instance, one competition where I was the president of the jury, and in this particular case the organizers really put a lot of importance to the president of the jury. So if you want, the president had also the duty, if there was a split decision, to give the final word, more or less. And so had a more powerful position than the others. This was one experience I had.
Como decía, voy a hablar sobre mi experiencia. Por supuesto, no les podría a veces dar todos los detalles porque a veces son confidenciales. He participado en una gran variedad de concursos como juez, con diferentes modos de trabajar. En concreto, en esta ocasión que comentaba, fue presidente y en este caso concreto la organización daba muchísima importancia al presidente. De modo que si en el jurado había opiniones enfrentadas, era el presidente el que tenía la última palabra. And I think I had a little bit of split reaction to this because I didn't want to be more powerful than the other judges. I wanted it to be a very democratic panel. But in the end, of course, I saw the idea that if it is really a split decision, there has to be a decision taken. But then, of course, the competition can get a very personal touch. It is less subjective, less objective maybe in a case like that, but and there were some cases where there was really a split decision, so I had to give my final word. I don't want to judge about it, just to talk to you about this experience. En esta experiencia de la que les hablaba, yo al principio me sentía un poco raro porque yo no quería tener más poder que los otros miembros del jurado a la hora de decidir. Yo quería que fuera una decisión democrática porque además así se diluye la subjetividad de la que hablábamos, es más objetivo. Pero en algún caso sí que se dio que habían opiniones que no se encontraban y tuve que decantarme yo. I did one online jury, which was for me also a different experience and which was not interactive with the other judges. So this is also a particular experience for me. También participé en otra ocasión en un jurado online que era diferente porque no era interactivo. Yo no interactuaba con los otros jueces, iba aparte. And most experiences I have is really the jury sits together and everybody is equal. And if there is an uneven number of judges, so for instance 5, there's normally not a split decision because unless somebody doesn't give an opinion. Normalmente la experiencia más común que tengo es que el jurado se sienta juntos y todos tienen el mismo peso. Normalmente es un número impar, de modo que si nadie vota en blanco, o sea, nadie se niega a dar una opinión, siempre hay una decisión, nunca hay un empate. And I think if you see, well, I'm used to seeing a lot of images anyway, from not only from competitions, but we have also, if you want to be a full member in GDT, you have to apply with 20 images, and we then, the board of directors, we will judge whether we accept the photographer as a full member or not. And there are quite a lot of applications during the year, so I see a lot of images there, and I see a lot of images in juries. Estoy, por mi trabajo, muy acostumbrado a valorar imágenes, no solamente los concursos, sino también como presidente de la GDT, porque para ser miembro de esta asociación de pleno derecho, la gente que quiere ser miembro tiene que enviar 20 imágenes y nosotros los valoramos para ver si admitimos su solicitud o no. Y como recibimos muchas solicitudes al año, pues tengo que valorar muchas imágenes. And I think it is, for me myself, most of the time it's a real pleasure to be able to see all these images, and sometimes it's also a little bit oversaturating. Para mí la mayoría de las veces es un placer todas ver estas imágenes, pero a veces es demasiado exagerado. But most of the time it is a real pleasure, and I think it is with judging, it's like other jobs also, experience helps a lot. And I think for a good jury, you need people who really are accustomed to seeing a lot of pictures. La mayoría de las veces, no obstante, como comentaba, es un placer, y juzgar imágenes es como todos los demás trabajos, la experiencia siempre es un grado, siempre ayuda. It is anyway a help if you want your competition to be different from others, because you can judge what is around. And of course I pay attention also to other competitions, even if I'm not in the jury, I look at the awarded images, and I like that very much because I think I do both. I profit as a photographer and as a judge of competitions.
También valorando imágenes logramos que nuestra competición sea diferente a las demás que existen. A mí me gusta mirar las imágenes de otras competiciones, incluso si no formo parte del jurado, porque de ellas me enriquezco tanto como fotógrafo como como juez para poder valorar después posteriormente nuestro concurso. A risk is always, I think, for you also as photographers, I think it is a good thing to watch all these images, also the awarded images. But the risk is that people see them and they go out and they want to imitate them. They want to reproduce these images. And this is what we see a lot also in the competition, that we see images that are clearly a copy of somebody else's work who has been successful with it. So, and this is usually not a good starting point to be successful yourself. Pero por supuesto, esto de contemplar las imágenes que han obtenido premios en concursos es bueno, pero conlleva un riesgo. ¿Por qué? Porque los fotógrafos que miran las imágenes que han obtenido galardones las ven y quieren imitarlas, quieren reproducirlas. Y entonces nos envían a nuestros concursos imágenes que son una copia de estas otras imágenes que han ganado. Y esto no es bueno, no es una buena manera de llegar al éxito. Hola, me gustaría saber cuando ha dicho miembro de pleno derecho a qué se refería. ¿De los 1000 asociados que hay en la GDT todos han enviado 20 fotos para que la valoren? ¿O que es miembro de pleno derecho? He would like to know what you mean when you say full member of the GDT, because are there two types of members and do all of them send the same 20 photographs or? Yes, I know everybody, that is a very good question. Everybody can become a member of GDT. We have individual members, so every photographer, for instance, and we have also companies that become a member of GDT, and that can be sponsors, for instance, for GDT. And everybody can be that, unless we would have an ethical problem in the beginning, and then of course we would say no, but in principle you do not have to really qualify to be it. And then there is this particular membership which is open also international, so also to you, which is a full membership, and everybody has to send in 20 images for that. It used to be 20 animal pictures, and it is not anymore, so you can send in, or no, at least 10 animal pictures, it used to be, but you can send in, if you are a landscape photographer now, you can have a better chance now to become a member of GDT too. If you've got 10 outstanding landscape images, you have a good chance to become a full member. And the difference between the two memberships is really only that a full member can occupy a position within GDT, can become elected to the board of directors, but otherwise the rights are the same. So you have access to a good assurance for your photo equipment. If you're a Canon shooter, you can be directly CPS, Canon Professional Service member. I don't know for Spain though, we would have to discuss this with Canon Spain first, I think. In Germany this is the case. You get 3 times a year, you get a publication which is really high level nature photography a publication, which is called Forum Nature Photography. You can also order it if you're not a member right now. This is new since some time, but I can really recommend it. You get an internal publication and you have a reduced fee on the festival entries if you come to Lünen. This is what everybody gets, and the full members, they can carry the label GDT photographer, and they can also as I said, occupy an official position within GDT. So you say it was 10 landscape, and do they need to be 10 animal or? No, just 10 landscape is all right. You still need 10 animals now, but it can also be insects. Macro photography is very well accepted there, but I'm sorry, I didn't explain it very thoroughly. If your force is not in animal photography, you still have a very good chance to pass, because we judge it
If you reach 10 points or 10 of your images are really outstanding and we like them, we would accept you as a full member. Comenta que es una buena pregunta y que, bueno, todo el mundo puede ser miembro de la GDT, ya sean individuos o empresas, que luego estas empresas pueden ser patrocinadoras, a menos de que haya en principio un problema ético. Pero si no hay un problema ético, cualquier persona puede ser miembro. Pero luego hay dos tipos de miembros, los miembros que accesible a todo el mundo y luego lo que en inglés llama full membership, que hemos dicho de pleno derecho, y que para esto, solamente para esto, es para lo que hay que enviar las 20 imágenes. Los demás no tienen que enviar las 20 imágenes. Antiguamente o anteriormente las imágenes tenían que ser 20 imágenes de animales, actualmente solamente hace falta que 10 de ellas sean de animales, 10 pueden ser de paisajes, por lo que la gente que es especialista en fotografía de paisajes tiene ahora mayor oportunidad de pasar este filtro y convertirse en miembro de pleno derecho. Los derechos que tienen los miembros normales, por así decirlo, los de pleno derecho, son similares. Es decir, que reciben la publicación interna de la organización, que tienen tasas reducidas para inscribirse, por ejemplo, los festivales de fotografía, que pueden asegurar su equipo de fotografía con unas tarifas especiales, etc. Lo único que distingue a los de pleno derecho es que pueden ocupar cargos dentro de la organización si son elegidos para ellos y que pueden llevar las credenciales fotógrafo DGT. GDT, perdón. Os recomiendo la revista Forum Photography, que es una revista de muy alta calidad que ahora se puede comprar sin ser socio de la GDT. Es una revista interna que antes no se podía comprar. Ahora sí, ahora podéis comprarla y la calidad es soberbia. Yo quería hacerte un planteamiento cuando tú comentas que para ti es un placer estar revisando las fotografías que entran para los certámenes. Quizá entro en la parte más personal, en la parte más como fotógrafo tú. ¿Te afecta en tu propio trabajo como fotógrafo el estar constantemente evaluando fotografías de otras personas? Y si te afecta, ¿a qué niveles puede afectarte? Si es personal y no la quieres responder, no hay problema. She was saying that before you said it was a real pleasure for you to review and assess other people's works as part of a jury or in your job as president of your organization. To which level does this assessment influence you personally as a photographer? That's a good question, and I'm happy to answer it. It does influence me, of course. I think I really like to watch the work of other photographers I like. This is one thing. Within the jury, I don't know who it is, usually, unless I recognize the picture because I have seen it somewhere else, which of course happens too. But I think I try to be open and try to see in these images aspects I can use for my own work, of course. I do not do that only with photography, but I follow other forms of art quite closely. Painting, for instance, I like Japanese woodcuts very much. For instance, this is one thing it's highly personal, of course, but I like to learn and to look at that. I like etchings from Rembrandt, for instance, very much. It can tell you a lot about how to work with light. There are so many different aspects where you can learn from. And actually, one of the very good sources, if you want to go direction composing an image, is José's book there. And he has a very multidisciplinary approach to them. Hot book. Yes. No, it's really, I think, yes, I try to learn from it. I try not to copy, but I try to retain elements that are profitable also for my work. Mm-hmm. And, Yuka, perdona, era simplemente para que le siguieras luego. Y si él puede seguir ejerciendo su trabajo como fotógrafo
al mismo tiempo, a la misma vez. And while you are being part of a jury, can you continue with your work as a photographer, or does it interfere? I'm not sure I understand. How do you mean interfere the jury activities with my own photography? ¿A qué se refiere con lo de interferir? Es que vamos, yo me pongo en el lugar de el trabajo, mm-hmm. Que tiene que suponer estar en su posición actual. Y el tiempo, el fotógrafo necesita mucho tiempo para fotografiar. Entonces, si uno invierte mucho tiempo en una cosa, la parte de la fotografía queda más. Yes, okay, yes. Yeah, it's my work for GDT is not a full-time position. It is really there are phases in the year where there's a lot of activity, and there is others where there's not so much. But of course, it takes a lot of time, of my time, and I have to reduce my own personal projects for that. That is absolutely true. I think one of the big motivations of working for GDT is that I think it is a very good platform for nature photography, for wildlife photography, to bring it forward, to develop it, and to make it publicly present. And there are so many really great photographers there who use the platform, and then to be able for GDT work for these great photographers is a very good thing. And the exhibitions, for instance, we produce, they are very much liked by the public, and I think it is a different thing if it was just my own exhibition. Of course, I'm very keen on developing my personal work too, but I think GDT is a very good platform for nature photography as such, and for nature as such, in the sense also for an impact in environmental protection, for instance, all these things. Mm-hmm. Thanks. Contestando a las dos preguntas que planteabas, la primera pregunta era sobre la influencia que él recibe de otros fotógrafos al tener que valorar su trabajo como jurado de los concursos. Y dice que sí, que efectivamente le influye, porque le gusta muchos de los trabajos que recibe, que tiene que valorar como jurado, le gustan. Y normalmente en un jurado él no sabe quién es el fotógrafo. Bueno, a veces sucede que reconoce una foto porque la ha visto anteriormente en algún sitio y sabe de quién es. Sí que se fija en algunos aspectos que puede utilizar o que puede asimilar para su obra. Intenta no copiar, no obstante, él aprende, pero no copia. Ahí citaba, por ejemplo, la obra de José, porque dice que se puede extraer, es una obra muy multidisciplinar y uno puede aprender mucho de ello, pero insiste en el hecho de que uno aprende e incorpora aspectos de otros artistas, no solamente fotógrafos, sino otros artistas como pintores, he nombrado, por ejemplo, Rembrandt por el uso de la luz, o, por ejemplo, le interesa mucho el arte japonés, la pintura. Se pueden uno apropiar de ciertas características, pero intentando siempre no copiar. Con respecto a la segunda pregunta, él no trabaja a tiempo completo en la GDT, sino que y además que también el volumen de trabajo fluctúa de una época del año a otra. Y, por supuesto, en las épocas del año en las que hay mucho trabajo en la organización, tiene que sacrificar o reducir sus proyectos personales. Pero le motiva mucho trabajar en la asociación porque considera que es una plataforma muy importante para los fotógrafos especializados en la fotografía de la naturaleza y para traer estas fotografías de la naturaleza al gran público. No solamente la fotografía, sino también el impacto que estas fotografías tienen sobre la protección del medio ambiente, porque al acercar las fotografías, la naturaleza al gran público, también colaboran con sensibilizando a la gente a favor de la protección medioambiental, y en este sentido se le motiva mucho.